Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar de presentación de las iniciativas ganadoras de la Hackathon Perú, organizada los días 18 y 19 de febrero por el programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción, la Embajada de Israel en el Perú, la Universidad del Pacífico y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Fueron dos días de intensa jornada con más de 1.200 inscritos, además de expertos, panelistas y mentores desarrollando, orientando y generando, cada uno desde su posición, excelentes ideas e iniciativas que brindan soluciones para coadyuvar que el proceso de la vacunación en el Perú se desarrolle de manera organizada, equitativa y eficiente. Esta tarde estamos con los ganadores de los tres desafíos que lanzó la Hackathon: sistemas de información, logística y comunicación, cuyas propuestas lograron destacar por la innovación de la iniciativa y el impacto que tendrá en los ciudadanos. Quiero darles la bienvenida y nuestras felicitaciones a los integrantes de los equipos ganadores de la Hackathon Vacúnate Perú. Ellos son Daniel Chávez, del equipo Suyay, ganador del desafío Logística. Lenin Cenas, del equipo de ADI Perú, ganador del desafío Comunicación. Johan Alarcón, del equipo Agente Conversacional Dos Canales Incabot, ganador del desafío Sistemas de Información. Antes de comenzar con sus exposiciones, quiero saludar y presentar a la coordinadora ejecutiva de Innóvate Perú, la doctora Rosemary Cornejo, quien también nos acompaña hoy y quien a continuación brindará palabras de apertura en este webinar. Buenas tardes, Rosemary, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y gracias a todos los ganadores que nos están dando más de su tiempo para poder compartir sus iniciativas. Gracias a todos los que también nos acompañan ahora esta tarde para conocer el resultado de estos dos días de trabajo intenso que se logró gracias a socios estratégicos como la Embajada de Israel en el Perú, la Universidad del Pacífico, el BID, que sin ellos esta hackathon no hubiera sido posible, ¿no? La hackathon virtual Vacúnate Perú. Además, esta hackathon tuvo otros socios estratégicos que nos apoyaron con otros regalos o a veces con mentorías, ¿no? Asistencia técnica. Y entre ellos debemos mencionar, por ejemplo, a Everis, a Prolog, Open COVID Perú con su data, Grupo de Radios RPP, SeedStars y Amazon Web Services. Todos estos voluntarios, con mucho corazón, pusimos todo nuestro esfuerzo para poder llevar adelante esta hackathon Vacúnate Perú, cuyo objetivo principal era generar soluciones innovadoras de procesos, productos y servicios que pudiesen facilitar de manera colaborativa con la creatividad de los participantes, presentar soluciones a tres grandes desafíos que nos presentaba en ese momento y nos sigue presentando hasta ahora el proceso de vacunación
para el COVID-19. Primero era un desafío en cuanto al tema de la logística, ¿no? ¿Cómo ibas a manejarse la logística para poder distribuir la vacuna? Luego era un tema de información, de gestión de información, porque no solo basta tener la vacuna y llevarla donde hay que llevarla, sino ver el registro de a quién se debe vacunar, quién se vacuna primero, quién se vacuna después, y cómo mapear todos estos actores que tienen que ser o que tenemos que ser en algún momento vacunados. Y por último, era el desafío comunicacional, es generar esa sensibilización de que al final todos tenemos que vacunarnos, porque es importante que nos vacunemos. Entonces, este proceso de sensibilización necesitaba una fuerte y creativa campaña comunicacional. Entonces, en estos tres desafíos se desarrolló la Hackathon. Sacamos la convocatoria y tuvimos la sorpresa de que en 2 semanas, lo que normalmente toma 2 o 3 meses, logramos la convocatoria grande de 1.200 participantes inscritos. Pero de estos 1.200 tuvimos que reducirnos a 300 seleccionados porque iba a ser un proceso de 2 días, ya habíamos identificado que máximo 20 grupos por desafío, 5 personas por cada grupo. Entonces un total de 300 personas, 300 participantes seleccionados. De estos 100, de los 300 participantes seleccionados, efectivamente participaron en toda la hackathon 155 participantes, que conformaron al final 35 equipos. Y fue muy grato además poder ver que de estos 155 participantes, el 59% eran hombres y el 41% eran mujeres. ¿Sí? ¿Ah, me escucha? Hola. Escuchamos muy bien, doctora. Ah, gracias. Y así, en otras cifras podemos presentarles, es que del total de participantes, 70% eran de origen de Lima y 30% de origen de las regiones. Bueno, es así como en cuanto a participantes tuvimos una gran acogida, pero también tuvimos una gran acogida para tema de mentores, ¿no? Es un tema también complicado a veces conseguir gente con mucha experiencia, que tenga mucho perfil, alto perfil, para poder apoyar como mentores este trabajo, este tipo de trabajo, que además es demandante porque generalmente son 24/7, o sea, 24 horas los 2 días, así que full time. Y más aún ad honorem, porque nosotros, todos los que hemos participado de alguna manera u otra en esta hackathon, ha sido de manera gratuita, porque lo que queríamos era sacar adelante por soluciones creativas, y en la situación en la que nos encontramos no contamos con muchos fondos, entonces la idea era poner el hombro todos para poder llevar adelante esa hackathon. Entonces, contamos con 162 mentores inscritos, y no solo nacionales, sino también internacionales. Tuvimos participantes de España, mentores, ¿no?, que querían participar de España, de Colombia, de Chile, de Ecuador, y nada, fueron perfiles muy buenos y que nos ayudaron a dar ese acompañamiento a los equipos para poder absorber las dudas que tenían durante el evento. Solo comentarles ya, para no ser muy largo ese momento que me han podido brindar, tuvimos 2 nominados por cada desafío. Y luego, al tener estos 6, digamos, nominados, se fue a tener 3 ganadores, de los 1 de cada desafío, y luego de los 3 desafíos, cuál rankeó con el mayor puntaje. Sin ningún problema se sacó este ranking, y así fue que el primer puesto ganador fue el proyecto Suyay del desafío logística, el segundo puesto lo obtuvo ARI Perú del desafío comunicacional, y puesto de conversacional 2 canales del desafío de sistemas de información. Yo solo quiero concluir mi intervención diciéndoles que sin la participación de cada uno de ustedes esto no hubiera sido posible, ¿no? El objetivo de la hackathon ha sido
total y absolutamente logrado, ¿no? Se dice que hoy por hoy una de las medidas que los países están tomando o implementando para acelerar los procesos de innovación justamente en respuesta al COVID-19 son las hackatones. ¿Por qué? Porque son procesos muy cortos, ¿no? Que en pocas horas se pueden ver desafíos concretos a través de la innovación. Entonces, estamos trabajando con las tendencias que marcan hoy por hoy el mundo, estamos teniendo buenos resultados y esperamos pronto llevar a operaciones o a una implementación concreta, si no todos, alguno de los proyectos que han ganado estos tres grandes desafíos. Muchas gracias y les dejo el espacio para que nos cuenten cada uno de estos desafíos. Judith, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosemary. Ahora sí, empezamos con las exposiciones de los proyectos ganadores de la Hackathon. Comenzamos con Suyai, equipo ganador del desafío logística. Recordemos que a través del desafío logística se buscó aquellas propuestas que faciliten la gestión de la cadena de suministro. Con especial énfasis en las condiciones de la cadena de frío en las diferentes actividades de almacenamiento, inventario, distribución y trazabilidad. Según los proveedores de cada tipo de vacuna, tomando siempre en cuenta los desafíos que impone nuestro territorio. Quiero presentarles a Daniel Chávez, que nos presentará la iniciativa Suyai. Muchas gracias, Edith. Buenas tardes, como ya lo dijo. Soy Daniel Chávez y vengo a presentarles el sistema logístico Suyai. Aseguramos la esperanza. Pero primero entremos un poco en contexto. Actualmente ha habido muchos problemas con el tema de las vacunas, lo que todo el mundo ya sabe, que son muy delicadas, que tienen que tener una temperatura específica, como la vacuna de Pfizer, que tiene que estar a menos 70 grados, y las demás vacunas, que cada una es especial en cada uno de sus ámbitos. Bueno, acá presento dos ejemplos claros. En 8 países europeos se han presentado problemas con la logística. Primero, porque se rompía la cadena de frío. Tal vez se sobrecalentaba, se sobreenfriaban las vacunas y se echaban a perder. Por eso dejaron de vacunar a su población por un tiempo, porque no había una forma de garantizar que esas vacunas estuvieran en excelente estado. Lo que pasó en Estados Unidos, en California. También tuvieron problemas logísticos con la vacuna. Siempre encontraron una forma de cómo llevarla del punto A al punto B, pero en el transcurso había problemas mecánicos, problemas con la refrigeración, hasta que en California tuvieron que vacunar a las personas en plena carretera porque se malogró el camión frigorífico y antes de desperdiciar las vacunas, vacunaron a todas las personas que pasaron por ahí. Pero veamos, actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo? Esto hasta fue un meme. Bolivia tuvo que usar un camión frigorífico de pollos para transportar las vacunas. Pero ahí tal vez solucionaron un poco el problema, pero en ese transcurso de tiempo, entre que se trasladara de un camión frigorífico al otro, ¿las vacunas se habrán mantenido en buen estado? ¿Se habrán malogrado o no se habrán malogrado? Eso nadie lo sabe. Y de todas maneras no se garantiza la seguridad de esas vacunas. Actualmente en el Perú, Damper, una empresa peruana que está a disposición del Estado, ha prestado sus camiones frigoríficos para el traslado de las vacunas y eso demuestra la disposición del sector privado para el apoyo y el traslado de estas vacunas a todo nivel nacional. Pero seamos sinceros, ¿hay una forma de garantizar que estas vacunas se trasladen en buen estado, que se mantengan seguras y a su temperatura? Para todo eso yo les presento el sistema logístico Suyai. Nosotros somos un sistema de monitoreo continuo en tiempo real de las vacunas. Muy aparte, le da la ruta más eficiente al transportista del punto A al punto B, con un sistema de emergencia en el cual hay algún problema mecánico con el medio de transporte que se use o hay un problema con la cadena de frío, le da a la persona, al transportista, el lugar más cercano donde puede tener apoyo, sea lugares de refrigeración, talleres mecánicos, todo lo que necesite para mantener seguras estas vacunas. Porque seamos sinceros, actualmente el Perú y ningún país a nivel mundial puede desperdiciar estas vacunas. Cada una cuenta. Todos los días vemos noticias que en X lugar se perdieron 3 vacunas, se rompió una. ¿Y cuánto nos duele a nosotros perder cada una de las vacunas? Bueno, les presento los mockups de nuestra aplicación. Es tan fácil de usar por el transportista que es tan simple como que ponga
su usuario, su nombre y su contraseña, y muy aparte el código de las vacunas que va a transportar. En este caso, como lo vemos en el lado derecho, lo va a trasladar de Arequipa a la comuna y le va a llevar el camino más seguro y más práctico. Y muy aparte, como vemos en el lado izquierdo, acá le estoy informando que la vacuna está aumentando su temperatura. Y un ejemplo preciso, de acá a 30 minutos se va a romper la cadena de frío. Con todo el historial de temperatura, le voy a decir, tienes 20 minutos para llegar hasta un punto rojo y le guía y le da la asistencia necesaria para esa emergencia, para ese tema de refrigeración. Porque no veamos esto como el traslado de las vacunas de un punto de Lima a otro punto, no sé, Miraflores a Jesús María. Veamos este punto a los lugares alejados, a las pequeñas provincias donde se va a tener que trasladar estas vacunas, donde tal vez no hay mucho auxilio, no hay mucho apoyo, ¿y qué va a hacer el transportista? Ni siquiera va a saber que las vacunas están en buen estado o en mal estado. Y vamos con nuestro dispositivo. Acá podemos ver nuestro primer prototipo que se desarrolló el primer día de la hackathon, que es de 10 centímetros por 15 centímetros. Así que se puede instalar en cualquier medio de transporte. Usa una conexión de sensores con un módulo GPRS 2G para que no se tenga que usar internet, porque nosotros principalmente queremos impactar a las comunidades donde tal vez no hay apoyo telefónico, donde no hay internet. Y también usa dos chips hologram para mayor efectividad. Y acá podemos ver la plataforma de control remoto. Esto no solo queremos dejarlo en tema del transportista, que el transportista también arregle su situación, sino que tenga un control efectivo por la parte de la administración, como una empresa o una persona que pueda estar visualizando todos los motorizados, todos los camiones, de la forma que se traslade la vacuna y que se muestre el tope y el mínimo de temperatura que debe haber. Y así puede estar informando tanto a un jefe, puede estar informando al mismo transportista, las vacunas están aumentando de calor en caso de que la persona no le esté viendo. Y bueno, ahora les presento nuestro producto mínimo viable, realizado en esos dos días terribles de la hackathon que tuvimos que amanecernos, no dormir nada, pero llegamos a esto, un prototipo funcional que funciona en ese cooler, también lo pusimos a funcionar en el refrigerador, en todo lo que sea necesario para validar que actualmente funciona. Y bueno, ahora les muestro un video muy corto para que vean cómo es el producto final. Llegaron a verlo, ese es un cooler normal donde se traslada muestras de laboratorio, donde hicimos las pruebas. Lo que vieron como una punta de un audífono es uno de los principales sensores que mide el bienestar de las vacunas, si están a buena temperatura y todo lo necesario. De esa manera, nosotros todo lo que retiene ese dispositivo lo traslada a la aplicación y al sistema madre que va a tener el control necesario. Y en la aplicación se va a poder todos los datos en tiempo real, no importa en qué parte esté. Bueno, para ya estar acabando nuestra propuesta de valor, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos tanto al Estado como a las empresas privadas? Una fácil instalación. Todo esto, todo el dispositivo suyo ahí, es tan fácil instalar que se puede hacer en un día y con una persona en un par de horas. También ofrecemos un sensor de bajo costo energético. También garantizamos la cadena de frío. Si actualmente hay personas que tienen miedo de lo que tiene la vacuna, también tienen miedo de cómo se está transportando. También otorgamos protocolos de emergencia porque no se sabe qué es lo que puede pasar. Si ha pasado en países con desarrollo tecnológico, ¿qué puede pasar en el Perú en el traslado a una pequeña comunidad? Y también un monitoreo continuo sin necesidad de internet. Y bueno, nuestra escalabilidad. Esta empresa nació a raíz de la hackathon. Y nosotros, más que ayudar a las vacunas, que es algo que sí o sí queremos hacer, algo sí o sí que queremos implementar, queremos escalar esto al sector privado. Actualmente en el Perú hay muchas empresas que usan el sistema de cadena de frío, pero no hay una forma de garantizar la seguridad de todos los productos que se están llevando, que hasta algunas veces pueden valer miles de soles. Y bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, el impacto que realmente estamos generando. Nosotros garantizamos la salud y el bienestar de las personas, porque garantizamos que las vacunas se van a mover de un lado a otro sin desperdiciarse. Trabajo decente para el transportista, sin que tenga miedo de trasladar algo tan preciado como estas vacunas, y crecimiento económico, ya que vamos a dar mucho más trabajo a través de la empresa.
Nosotros innovamos en la industria porque no existen alternativas como la que les acabo de presentar. También producción y consumo responsable, ya que nuestros sensores de bajo costo energético y no es como los demás. Y también alianzas para lograr objetivos. Nosotros unimos el sector público y el sector privado para una misma meta, tratar de vacunar a todas las personas en el menor tiempo posible. Y ya para finalizar, nuestro equipo multidisciplinario, todos con experiencias en emprendimiento, cada uno exitosos en cada una de sus áreas, como Luis Aguilar, el ingeniero mecánico con conocimientos de área térmica, sistemas de refrigeración, Víctor Cárdenas, nuestro ingeniero mecatrónico, un crack del emprendimiento en la domótica y puede armar cualquier tipo de robot. Es un equipo de desarrollo increíble. Nuestro ingeniero civil, Jordan García, con ya experiencia en este tipo de mercados y también con experiencia en desarrollo de proyectos, contabilidad, finanzas y ganador de Reto Bio 2019. Y yo, Daniel Chávez, el ingeniero, el administrador de empresas, con experiencia en emprendimiento, ya con startups y mentor de innovación en varias incubadoras. Bueno, nosotros somos suya y nosotros aseguramos la esperanza. Muchas gracias. Edith, tu micrófono está apagado. Discúlpame. Muchísimas gracias, Daniel, por permitirnos conocer a detalle el proyecto SUIAE, ganador del desafío logístico. Felicitaciones por esta iniciativa, este emprendimiento tan innovador, ¿no? Ahora conoceremos la iniciativa ganadora del desafío comunicación, ADI Perú. Recordemos que en el desafío de comunicación se presentaron iniciativas que contribuyen a combatir la desinformación y le brinden tranquilidad y confianza a toda nuestra población sobre el impacto positivo de la vacunación en la salud pública y en la reactivación económica del país. Vamos a conocer más del proyecto ADI Perú con Lenin Cenas, miembro del ganador del desafío comunicación. Tal, buenas tardes. ¿Me confirma si ya se ve mi pantalla, por favor? Sí, se ve bien. Ok, excelente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sé que ya todos están acá atentos después de haber almorzado, ¿no? Quien les habla, soy ingeniero de sistemas Lenín Cenas Vázquez. Actualmente me desempeño como docente en UPC Cibertech. Soy fundador de una comunidad que ve el tema de bots a nivel LATAM y esta pasión me ha llevado a formar parte de este proyecto junto a un super equipo. Entonces, vamos a él. Vamos a hablar de lo que es ADI Perú y primero tenemos que enfocarnos en lo que es el problema, ¿no? Dentro de la problemática que hemos identificado como equipo es la desinformación que existe sobre la vacuna, lo cual está relacionado con la desinformación, los fake news que existen y esta pregunta que muchos ciudadanos se vienen haciendo, ¿no? ¿Qué es la vacuna? ¿Cuándo me voy a vacunar? ¿Dónde me voy a vacunar? Y las preguntas que directamente podrían preguntarse, ¿no? Las entidades responsables es, ¿la población está preparada para vacunarse? ¿Tenemos actualizada la ubicación de los ciudadanos para poder distribuir las vacunas? Entonces, ante esto, hemos planteado una propuesta. Sin antes mencionar que ya existen otras soluciones en el mundo, ¿no? Como la propuesta por la OMS, que es un chatbot que muy bien atendió en diferentes idiomas en lo que es la etapa del COVID y tuvo un gran alcance internacional. Al lado derecho tenemos al chatbot Salva, una iniciativa también de una empresa privada en España que también apostó por el tema de la vacuna, transformando la información que daba para el COVID en información para la vacuna. Frente a esto, traemos la solución que viene a ser ADI Perú, el asistente digital de todos los peruanos, que brevemente voy a resumir y luego me voy a centrar en las demostraciones, ya que en la presentación que tuvimos durante la hackathon tuvimos 5 minutos nada más. Entonces, ahora sí me voy a expandir un poco más en las demostraciones. Este chatbot ADI Perú es inteligente porque posee inteligencia artificial, es amigable porque cuenta con una personalidad, es confiable porque la información que te va a dar siempre va a contar con una fuente de donde se ha tomado la información. Es adaptable e integrable porque se puede unir a cualquier otro sistema ya existente o desarrollado, ¿no? Como en el caso de SUIAE, y podemos consumir esta información rápidamente y hacerla llegar a las personas que necesitan esta información.
¿no? Te brinda respuestas en tiempo real, la disponibilidad que va a tener es 24/7, se puede escalar rápidamente a otros sectores. Lo que va a evitar son tareas repetitivas, va a minimizar errores con el uso de inteligencia artificial y va a optimizar costos, ya que tenemos un súper equipo basado en la tecnología, ¿no? Entonces, ADI Perú actualmente está como prototipo funcional en Facebook Messenger, pero también está disponible en la web, en WhatsApp y en Alexa, ¿no? En lo que les voy a mostrar ahora, voy a hacer una demostración, ¿no? Vamos a comenzar con la web. Ok, y ustedes van a ingresar a la web, ¿no? En la web de ADI Perú, en la parte inferior derecha, vamos a tener acá una burbuja que dice ADI. Abrimos, ¿no? Y vamos a saludarlo, ¿no? Buenas tardes. Ahí estamos saludando a ADI, ¿no? Y ahí nos va a mostrar una serie de opciones, ¿no? Las opciones que cuenta actualmente, ¿no? Acá hay una opción en donde tú vas a poder conversar con este chatbot. En este caso le vamos a poner de acuerdo, ¿no? Para que puedas comenzar a conversar. Excelente, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, yo no conozco a ADI, entonces le voy a preguntar quién es. Y rápidamente, de forma síncrona y en tiempo real, me va a responder quién eres, ¿no? Vamos a preguntarle a ver quién eres. Parece que ahí todavía decía que no tenía nombre. Bueno, ahí está, ¿no? Es ADI Perú. Lo interesante de este tipo de respuestas, por ejemplo, que hay que rescatar, es que no solamente te va a brindar información de tipo texto, sino también te va a brindar información en forma de infografía, ¿no? Que podría ser resaltante para las personas, ¿no? A ver, le vamos a hacer una pregunta abierta. ¿Por qué debo vacunarme? Ok, ahí le hemos preguntado por qué debo vacunarme, ¿no? Y como les indicaba, siempre nos muestra la fuente de donde hemos obtenido la información. Y luego te invita a seleccionar otras opciones, ¿no? Si en caso deseas continuar con la conversación. Ok, esta sería nuestra demo en lo que es web. Aquí también mencionar de que vamos a poder integrar este chatbot en web en cualquier municipalidad o gobierno que lo requiera para que sea más conocido e inclusivo. Asimismo, lo tenemos en WhatsApp. Para ello, les voy a compartir el móvil. Aquí, en el caso de WhatsApp, tenemos otro tipo de vistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a preguntarle, vamos a saludarlo, ¿no? Hola, ADI, en WhatsApp, ¿no? Ahí está, iniciamos un saludo, ¿no? Y ahí me brinda las opciones de este chatbot que está en fase de prueba, ¿no? Ahí podemos seleccionar una opción o hacer una pregunta, ¿no? En este caso voy a seleccionar la pregunta 4. ¿Qué tipos de vacuna? Ahí me da la información. Y también aquí veo información sobre la vacuna Sinopharm, ¿no? Entonces le vamos a preguntar, ¿qué es la vacuna Sinopharm, ¿no? Y aquí miren, un dato muy interesante es que también podemos a través de WhatsApp mostrar videos, ¿no? Videos donde estamos reutilizando información que ya existe, ¿no? En este caso, estamos mostrando información del Ministerio de Salud, donde nos indica cómo es que funciona esta vacuna, ¿no? Ahí vamos a poder ver el video y también nos vamos a despedir, ¿no? Vamos a despedirnos de ADI. Vamos a despedirnos de ADI, ¿no? Ahí nos despedimos de ADI, ¿no? Y ahí me responde de manera amigable, ¿no? Y otro de los retos que también hemos considerado es el tema de Alexa. Vamos a hacer una demostración, ¿no? En tiempo real con Alexa. Alexa, abre ADI Perú. Hola, un gusto conocerte. Soy Cara de Robot ADI Perú y seré tu guía virtual para con mascarilla médica. ¿Qué protección me da la vacuna? Naturales del organismo para resistir la infección y fortalecer el sistema inmunitario. Las vacunas le enseñan a su sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus que causa el COVID-19. Fuente ONS. Al aplicarme la vacuna, ¿me puedo enfermar? No. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y recomendadas contiene el virus vivo que causa el COVID-19. Esto significa que las vacunas contra el COVID-19 no pueden hacer que se enferme de COVID-19. Fuente, CDC, USA. ¿Las vacunas modifican mi ADN? No. Ninguna vacuna contra el COVID-19 no modifican ni interactúan con su ADN de ningún modo.
Fuente, CDC, USA. ¿Cómo estás? Estoy genial. Gracias por preguntar. Gracias, Adi Perú. Genial. Ok, entonces ahí hemos visto una demo en tiempo real de lo que es este Alexa, ¿no? Es un asistente de voz. De la misma manera vamos a poderlo llevar a una llamada telefónica, ya que hay procesamiento de lenguaje natural y este nos va a entender de forma natural. Y es más, se puede ampliar a otros idiomas, ¿no? Ahora vamos a hacer la prueba con Facebook Messenger, que es la demo funcional y en donde les invito a que interactúen y puedan dejar su feedback, ¿no? Entonces aquí estamos con Adi Perú en Facebook Messenger. Ahí le damos iniciar, ¿no? Iniciamos la conversación, me muestra una serie de opciones. Ahora voy a aprovechar para mostrar las opciones que no habíamos mostrado anteriormente, ¿no? Como le digo, estamos utilizando información que ya está en la web y de fuentes confiables. En este caso vamos a seleccionar el MINSA, ¿no? Donde tenemos información de preguntas frecuentes relacionadas a la vacuna. También tenemos una iniciativa muy buena que es un visor de vacunas, ¿no? Donde vas a poder ver en el mapa cuántos se están vacunando, ¿no? En tiempo real. Es también una opción que te da el MINSA. También tenemos de APIs abiertas, ¿no? Por ejemplo, el tema del visor de oxígeno, ¿no? Vamos a poder ver ahí los lugares donde podemos conseguir oxígeno. Luego tenemos el tema de camas UCI, también que es información muy relevante, ¿no? Que es una información que va a ser bastante útil a la ciudadanía. Y finalmente, lo más importante para el equipo es el tema del feedback, ¿no? Acá les invitamos a que puedan calificar al bot, ¿no? Ahí hemos creado un formulario para que puedan calificar al bot y que puedan también dejar sus sugerencias, ¿no? En caso deseen dejar sus sugerencias. También pueden compartirlo en redes sociales, ¿sí? Lo pueden compartir en redes sociales. Recordemos que es un prototipo funcional y tiene un mínimo de preguntas que fácilmente se podría ampliar luego, ¿no? Entonces, esa sería nuestra experiencia en Facebook Messenger. Y ahora vamos a retomar la presentación. Ok, ahí está el código QR desde donde pueden acceder directamente a la página de ADI para que puedan interactuar con sus diferentes prototipo funcional y conocer un poco más en algunos videos que hemos puesto. Ok, aquí también tenemos la parte gráfica, ¿no? Que en este caso nuestro compañero Roder nos ha ayudado en la parte visual, que es una parte muy fundamental en tema de campañas de publicidad o campañas de concientización hacia la ciudadanía. Y a continuación les muestro el equipo, ¿no? Tenemos un equipo multidisciplinario con conocimientos de tecnologías, de diseño y la parte de salud y la parte de psicología, ¿no? Tenemos a Moisés, que es desarrollador full stack, egresado de computación e informática de Cibertec, especializado en construcción de aplicaciones web. También tenemos a Roder Rafael Altamirano, que viene a ser el diseñador gráfico y publicitario y productor editorial. También dentro del equipo está Janet, que es químico farmacéutica con maestría en epidemiología, interesada por la medicina basada en evidencias. Y finalmente tenemos a Jill, que es psicóloga con maestría en salud internacional, interesada en desarrollar acciones con un enfoque de promoción y prevención. Esto sería todo. Muchas gracias. Contacta e infórmate con ADI Perú al servicio de todos los peruanos. Vacúnate ya. Muchísimas gracias, Lenin, por tu presentación. Para terminar, conoceremos más de Incabot, el agente conversacional, dos canales que resultó ganador del desafío Sistemas de Información. Este desafío contempló la propuesta de soluciones integrales que permiten registrar, asignar y efectuar un seguimiento de la población, principalmente de las personas más vulnerables, ante cualquier eventualidad, o apoyar a las labores logísticas del proceso de vacunación. Vamos a invitar a Johan Alarcón, integrante del equipo de Incabot, para comenzar con su exposición. Buenos días con las autoridades, buenos días con todos. Voy a pasar a la presentación de lo que fue nuestro proyecto ganador en el desafío Sistemas, que se denomina Agente Conversacional Dos Canales para lo que es el seguimiento de las vacunas. Bien. Incabot es el nombre de nuestro bot basado en lo que es inteligencia artificial.
Para esto, para la creación de nuestro agente, necesitamos la colaboración de 4 personas, de las cuales estoy incluido. Comienzo con Pablo Toche, que es un estudiante de medicina, tiene especialización en investigación por el programa PCR de Harvard. También está Ricardo Sañartu, que es biólogo, biología en conocimiento de data mining y análisis de Big Data. Está Adriana Herrera, microbiología y parasitología, conocimiento de bioestadística, RStudio y lenguaje HTML. Y quien les habla, Johan Alarcón, ingeniero de sistemas con maestría en sistemas, experiencia en docente con diversos cursos. Nosotros venimos de una revista científica que tiene origen en la Universidad Agraria de Molina, donde nosotros nos desempeñamos en redactar y algunos son editores de la revista. Para enfocarnos en el problema, nosotros, dentro de nuestro grupo hay una integrante que participó como voluntaria dentro de la fase de prueba de Sinopharm y ella recibió pues la vacuna. Después de ello le dijeron que por favor los síntomas que pueda tener post vacuna lo ingrese diariamente a este número, le dieron un número de WhatsApp. Por el otro lado había una persona recibiendo los síntomas de nuestra compañera. Pero llegó un momento donde nuestra compañera, por diferentes motivos, ¿no? Le faltaba saldo, las preocupaciones del día, las actividades, entre otras muchas cosas que le pudieron haber pasado, dejaba de registrar los síntomas. Entonces, por el otro lado, la persona que monitoreaba constantemente le escribía y le llamaba, ¿no? Llegó un momento en que de ambas partes el hostigamiento fue mucho. Y optaron los monitores por enviarle un link el cual podría ingresar los síntomas de la vacuna. Pero esto empeoró, ¿no? Quedó a libre responsabilidad de la vacunada ingresar los síntomas. Ya no había un constante aviso o comunicación para que ingrese los síntomas. Viendo este problema, el monitoreo ineficiente, ese problema central, podemos encontrar varias causas, ¿no? La falta de internet. La respuesta inmediata, pues María nos comentó de que cuando ingresó un síntoma, por ejemplo, una fiebre, no recibió una respuesta inmediata por parte de la monitora. Pasaron muchas horas para que recién se comuniquen con ella. Luego, otra causa fue la responsabilidad, ¿no? En este caso, por parte de la vacunada. Esto genera consecuencias muy graves, ¿no? Una base de datos desactualizada, un doble registro e incluso ya un tema de vida, el riesgo de la vida, ¿no? Una ayuda tardía cuando María ingresa pues, un síntoma de alarma es atendida de manera muy tarde. Ahora, llevando el contexto de María a los 20 millones de personas que se van a vacunar en el Perú, como primer objetivo, porque después... Según los estudios, se van a ampliar absolutamente a toda la población, que son más de 32 millones, pero como el objetivo actual está en 20 millones, encontramos causas más grandes, ¿no? Encontramos analfabetos digitales, personas que no tienen contacto con la tecnología. No le puedes poner una solución tecnológica a personas que no tienen esa relación tan estrecha como lo que tienen en la gran mayoría los jóvenes, ¿no? Hay discapacidades, por ejemplo, la discapacidad visual. Y las diferentes lenguas, ¿no? Nuestro país tiene más de 20 lenguas diferentes. Todas estas causas con el problema ineficiente del monitoreo, pérdidas de vidas. Ya hemos visto actualmente, hoy se están muriendo doctores que recibieron la primera dosis. Sí, eso también puede pasar en las personas del común diario, ¿no? Personas que recibieron la dosis no necesariamente están al 100% protegidos. Entonces es importante que todos los días registren los síntomas porque no necesariamente es un efecto secundario o un síntoma post vacuna. Puede ser un síntoma COVID porque la vacuna, como ya les mencioné, tiene un periodo para ser eficiente en el cuerpo. Viendo estas grandes consecuencias, y comparando cómo es que el Perú está tratando de evitar que esto pase, pues el link, como les mencioné, que María utilizó para ingresar los síntomas fue una solución.
Hay otras soluciones como aplicaciones que ya está lanzando el MINSA. Esta es, por ejemplo, el monitoreo de las vacunas. Hay apps donde los vacunados registran sus datos. Hay apps donde los que vacunan registran los datos, y entre otras apps, ¿no? Todos son apps para que puedan ingresar algunos datos, tanto de la persona que vacuna como el vacunado. Nuestra solución, llamada IncaBot, es escalable. Algo que algo que me gustaría aquí ampliar un poco, si bien María solo es una persona, hablamos de los 20 millones, ¿cuántas veces nosotros queremos comunicarnos con el gobierno y nos dan un link, nos dan un correo, nos dan un teléfono y nunca nos contestan? Siempre la página web colapsa. Hemos visto con el bono de 600 y los bonos anteriores que siempre hay una ineficiencia con respecto a las soluciones o las plataformas digitales que hay en el Perú. Entonces, IncaBot está bajo la solución de Cloud Computing. Cloud Computing te permite la escalabilidad. Picos de demanda serían cubiertos en su totalidad por la Cloud Computing. La inclusión. La inclusión, hablamos de personas analfabetos digitales. No le puedes dar a una persona que no domina la tecnología una solución tecnológica. Hablamos de inclusión porque estamos involucrando a las lenguas nativas del Perú. No todos hablamos en español en el Perú. Hablamos de personas con discapacidad, como las discapacidades visuales. Para cubrir la inclusión y para cubrir la escalabilidad, el impacto sería entre los 20 millones y la ODS 10 estaríamos cubriendo por el tema de la desigualdad en el país. Como innovación, la evaluación de signos de alarma según la resolución ministerial, la 139-2020, evalúa los efectos adversos de la vacuna. ¿Por qué mencionamos esto? Porque IncaBot va a ser capaz de detectar cuándo es un síntoma de alarma, cuándo no lo es, en base a la resolución, en base a la FDA y entre otras normativas que nosotros nos hemos basado para darle este conocimiento de decisión a nuestro IncaBot. Y paso a la solución con una demo en video. Esta demo en video es en Telegram. IncaBot está pensado absolutamente en todas las plataformas de mensajería, las más usadas: Messenger, Telegram, WhatsApp y la web. Y si eso no es inclusivo total, tenemos la llamada por teléfono. Paso a presentar. Nosotros ingresamos a nuestro Telegram, ubicamos a IncaBot buscándolo dentro de los contactos. Una vez encontrado a IncaBot, nosotros vamos a iniciar el chat con él, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a continuación es darle un saludo para que IncaBot inmediatamente pues proceda a respondernos, ¿sí? Lo novedoso es que IncaBot no necesita una respuesta dicotómica como algunos bots lo tienen. IncaBot detecta el lenguaje natural, ¿sí? Entonces inmediatamente te saluda y te pregunta si quieres ingresar los síntomas. La respuesta dicotómica pues sería un sí o un no. Luego te dice: por favor, bríndame tu DNI y código de vacunación, porque no todas las personas tienen acceso a IncaBot, solamente los post vacunados. Y aquí haría una validación, un login, para que te permita el acceso a ingresar los síntomas. Para prueba es 123, pero en casos prácticos sería el DNI o el código de vacunación. Y el código de vacunación, ¿no? Sería un nivel de seguridad. Una vez que se le ingresa a IncaBot, IncaBot te pide que ingreses algo muy importante, como por ejemplo, dónde te encuentras ubicado. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando tú tienes un síntoma de alarma, inmediatamente el médico sabe dónde te encuentras ubicado. En el ejemplo hemos puesto departamento y distrito, pero tú puedes ampliar en incluso jirón, urbanización, calle, avenida, detalladamente dónde te encuentras ubicado para la atención oportuna. Y esta información va a servir para explotarla. Entidades como la OMS o entre cualquier organismo internacional y gobiernos regionales o locales, les va a permitir saber, por ejemplo,
¿dónde podemos llevar la segunda dosis? Porque son dos dosis y hay un tiempo prolongado aquí para la segunda dosis. Entonces, la persona puede trasladarse por temas personales, profesionales, cual sea, y asegurarse de que la segunda dosis sea puesta en el lugar donde se encuentre. Luego, lo que podemos hacer con esta data, ya que tenemos el departamento, el distrito, incluso la calle o la avenida, podemos hacer una data más personalizada, ¿no? Ya no hablaríamos de los síntomas generales en el Perú, hablaríamos de los síntomas en cada distrito, en cada departamento del Perú. Luego de eso, nos pregunta, ¿cómo te sientes bien, regular o mal? Incabón no se basa en las opciones que te da, ¿no? Tú puedes hacer una variación, por ejemplo, muy bien. Cuando tú le haces la respuesta de muy bien, él inmediatamente sabe que no tienes ningún síntoma, por lo tanto, te despide y te hace el recordar que el día de mañana debes de ingresar tus síntomas, ¿no? Como todos los días. A continuación voy a pasar lo que es la demo de la llamada. Y con esto Incabot cumpliría con lo que es ser inclusivo. ¿Sí? En este caso, nuestro compañero hizo la fase de el escenario donde hace la llamada. ¿Sí? Agarra a Incabot. Lo tiene guardado como un número de teléfono, como todos lo podemos tener. E inmediatamente pues marcaría como si fuera un amigo al que le está llamando, ¿no? Sí, ahí Incabot pues le va a hacer la respuesta. Sí, y le va a hacer el mismo escenario que me hizo en el texto, en el Telegram. Me va a preguntar primero cuál es tu DNI, luego me va a decir cómo te sientes hoy y va a analizar, ¿no? Va a analizar si es que tengo un síntoma o no tengo un síntoma. Y si mi síntoma es de consideración, pues se comunicará con el médico y le dirá al vacunado que por favor se acerque a la clínica o a la posta o al centro de salud más cercano para que le puedan revisar. Con respecto a lo que costaría la implementación, hablamos de dos posibles escenarios para implementarlo. Hablamos de cloud computing, que es el prototipo actual que tenemos, y nos asegura lo que tanto sufrimos en el Perú. La demanda en horas pico, ¿no? Esta demanda sería cubierta en su totalidad. Ya las personas no se preocuparían en la espera, ¿no? Eso de que me ponen en cola y tengo que seguir escuchando la música de espera hasta que alguien me conteste. Desaparecería eso. Y el desaparecer eso, estaríamos salvando muchas vidas, porque cuando uno tiene un síntoma de alarma, no tiene que esperar. Entonces, esto es la gran solución, la cloud computing, ante el problema actual que estamos viviendo en el Perú. Otra forma de implementarlo sería utilizando el desarrollo in-house. El desarrollo in-house nos tomaría aproximadamente 3 meses desarrollarlo, mientras que la cloud computing nos llevaría el promedio de 1 mes o hasta menos. Todo depende de... Necesitamos 2 cosas, ¿no? La data serían los doctores, los datos de los doctores, para que cuando el bot detecte un síntoma de alarma, se le comunique al médico. Y lo otro, la data de los vacunados, ya que Incabot va a hacer una validación de datos con respecto a las personas que han sido vacunados y a los que no. Entonces, aquí hemos puesto lo que costaría la implementación por parte de desarrolladores peruanos, ¿no? Y quisiéramos hacer un agradecimiento a quien nos ayudó con el tema del diseño gráfico. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Johan, por tu exposición.
A nombre de las instituciones organizadoras de la Hackathon, quiero felicitar a los tres equipos ganadores por unirse a nuestra convocatoria y haber desarrollado estas innovadoras iniciativas para ponerlas a disposición del país en momentos tan difíciles. A continuación, tendremos una breve ronda de preguntas para cada uno de los equipos. Vamos a empezar con Suyai. Daniel Chávez, aquí está tu pregunta. La número uno dice, se ha mencionado el bajo costo de su sensor y que no requiere de internet para funcionar. ¿Esto permitiría que la plataforma Suyai de cadena de frío inteligente pueda implementarse en un corto plazo? Exacto. Pongamos un poco en contexto. En 2 días nosotros llegamos a hacer un prototipo totalmente funcional. Imaginemos lo que podríamos hacer en 1 mes, 2 meses con apoyo del gobierno, apoyo de alguna entidad privada. Y muy aparte, todo lo que necesitamos, todos los insumos, los materiales, se puede encontrar en cualquier tienda de mecatrónica. Así que es muy fácil de implementación y muy rápida. Ok, tengo una segunda pregunta para ti. Teniendo en cuenta que existe un prototipo funcional de Suyai, ¿es posible que este pueda usarse en cualquier punto del país, incluidas zonas de difícil acceso? Sí, ese es nuestro principal punto de valor. Nosotros queremos impactar más que todo las pequeñas comunidades, las provincias donde no llega el internet, no llega la señal de teléfono, porque nosotros usamos un chip GPRS que funciona hasta con señales 2G. Así que no hay necesidad de internet, no hay necesidad de ninguna de esas cosas. Podemos funcionar en todo el Perú y en todo el mundo. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer unas preguntas a Lenin Cenas de ADI Perú. Pregunta número 1. Como asistente digital para educar a la población sobre la importancia de la vacunación, ¿contaría con versiones de atención en diversas lenguas originarias, por lo menos en las que congregan a una población masiva? Sí, de hecho que sí. Como les había mencionado, ADI posee inteligencia artificial y ahí viene a tallar lo que es el speech to text o text to speech, pasar texto a voz o voz a texto, ¿no? Entonces, mediante inteligencia artificial, usando un servicio de cognitivo, vamos a poder pasar a otro idioma fácilmente bajo el mismo esquema, ¿no? No habría que hacer doble trabajo en cuanto a crear un nuevo asistente con otro idioma. Sería con el mismo idioma y aplicando una traducción adecuada. Muy bien, Lenin. La pregunta número 2 para ti dice, ADI Perú ya cuenta con un prototipo funcional en Facebook. ¿A qué otras plataformas de comunicación móvil piensan ampliar para cubrir a un mayor número de personas? En verdad, los canales son infinitos para un bot. Tenemos Facebook Messenger, contamos con el permiso de Facebook para que sea público y también podríamos ampliar, como ya lo hemos visto en el prototipo, a WhatsApp, a los asistentes como Alexa, Google Assistant, también podemos llegar a correos electrónicos, a mensajes de texto, tal vez para las personas que no tienen internet, e inclusive podemos llegar a comunicar a través de cualquier servicio, tal vez llamadas telefónicas, como ya hemos visto en algunas entidades, ¿no? Esto va a depender bastante del apoyo privado, académico y gobierno para poder sacarlo adelante. Ok, muchas gracias, Lenin. Vamos ahora con Johan Alarcón. La primera pregunta dice, ¿el sistema conversacional está diseñado para que cada persona que cuenta con un móvil pueda ingresar los datos de manera intuitiva? ¿También será de fácil uso para las personas de la tercera edad, ya que ellos no manejan la tecnología? Sí, no solamente es mensajería, no solamente es Telegram, WhatsApp, Messenger, sino también es una llamada por teléfono. Y la asociación con el Estado es que la llamada por teléfono sea gratuita, ¿no? Un 0800, 124, y no necesitas tampoco saldo para eso. Ok. Pregunta número 2. En caso que el prototipo de Incabot requiera ser implementado, ¿han estimado cuánto tiempo les tomaría aquello? Ya que deben de contar con alianzas de diversas entidades del Estado para el cruce de información. Sí, principalmente el cruce de datos sería con el MINSA, porque tiene los médicos y tiene a los vacunados.
con respecto al desarrollo, al despliegue de la solución, utilizando cloud computing, nosotros podemos desarrollarlo en 2 semanas, en menos de 1 mes, pero si lo desarrollamos in-house con desarrolladores peruanos, podríamos tomarlo un poco más de meses por el tema de la escalabilidad. ¿Sí? Sería empezando quizás por Lima y ampliando a ver cómo es que podemos satisfacer la demanda. Muy bien. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias, Johan. Muchísimas gracias, Lenin. Muchísimas gracias, Daniel. De esta manera, el webinar de presentación de las iniciativas ganadoras de la Hackathon Vacúnate Perú ha llegado a su fin. Queremos agradecerles a Suyai, Incabot y ADI Perú por su participación y reiterarles nuestras felicitaciones por haber obtenido el primer lugar en cada uno de sus desafíos. Estamos seguros que sus iniciativas contribuirán al logro de los objetivos que nos hemos trazado como país en este enorme reto de inmunización de la COVID-19. Una vez más, gracias a Innovate Perú, a la Universidad del Pacífico, a la Embajada de Israel en el Perú, al BID, a Everis, a Prolog, a Open COVID Perú, al grupo RPP, a SeedStars y a Amazon Web Services por hacer posible este evento. A todos ustedes, muchísimas gracias y a seguirnos cuidando. Buenas tardes. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.